Erika de la Rosa asegura que Edith González se encuentra con muy buena actitud luego de que se diera a conocer que enfrenta una batalla contra el cáncer. Está muy bien. Muy bien, de verdad yo creo que el acercamiento que le deberíamos dar a esto es mucho más positivo, ¿eh? Ella está rodeada de su familia, de sus amigos, cuenta con todos los medios para atenderse debidamente y lo hizo a tiempo. Entonces, claro, y Edith es muy fuerte y esta no es la primera prueba que la vida le pone. Está de muy buen humor, está de muy positiva y yo creo que eso muchas veces cuenta más que un diagnóstico. ¿No? Entonces, ella está segura que va a salir de esto, tendrá que hacer determinadas cosas por prevención, pero está muy bien. Yo la siento y la noto entera, va a estar muy bien. La actriz de